Bueno, amigos, vamos a aflojar la música. Tenemos varias cosillas que comentar. Vamos a quitar. Esto, para que veáis, esto es porque le voy a hacer publicidad a Legacín, que es de aquí de Murcia. ¿Lo veis? Publicidad barata. Ahí está. Está producto de aquí, de Murcia. A ver si me ven lo de Legacín y no quiero nada, ¿eh? Yo no quiero nada, yo por esto no cobro nada. Solamente quiero un saco de mistura. A ver si me ve algún representante. A ver, aquí que no se ve bien lo de la web. Ahí. ¿Veis? ¿Esto qué diréis que hace aquí? Pues mira, pues me vale para hacer publicidad barata, sin cobrar, que lo hacen poco. Pues yo lo hago. Y de camino, el día que cobre algo, no llegará ese día nunca, pero el día que cobre algo por hacer algo, estaros tranquilos que os lo diré, ¿eh? No penséis que si está, que si cual, a mí nadie me ha dicho nada, y a mí nadie nada. Esto me lo dio un amigo que lo tenía, esto va partido por dos, si os dais cuenta. Va cortado por la mitad. Lo pillo aquí por la pinza para que no se caiga. ¿Para qué lo quiero yo eso? Pues le dije que me cortase cartón piedra. Cartón piedra es las láminas estas, ¿eh? Esto lo veis. Esto es cartón piedra. Bien laminado como este o bien cartón como este. ¿Qué pasa? Que yo puse aquí estas dos láminas. Pero esto es muy recio. Es muy gordo. Y aquí esto no. Bueno, la cuestión es que esto lo quiero, lo del cartel este. Lo quiero para ponerlo aquí. Ponerlo aquí porque le pega el sol a la ventana. Y para que no le pase calor para acá. A la jaula esta, que están cerca de la ventana. Entonces una tira de esa va ahí, va aquí en vertical, haciendo el mismo papel que hace esto, que yo quería de esto. Pero bueno, si me ha dado los dos trozos esos, pues vale, los aprovecho. Uno va para ahí, yo no quería nada más que uno, me lo ha dado. Bueno, el otro ya le buscaré sitio. Lo mismo cambio por este, que este es muy gordo, muy vasto. Para ahora limpiar las jaulas tengo que... Y pongo ese que es más fino y pesa poco. Vale, bueno, eso es lo de menos. Basta, eso es una tontería más que otra. ¿Qué os iba a decir? Pues ya... Aquí estáis viendo. Le he cogido hoy collejones. Mirad la hora que es, la temperatura que hay. Este de la izquierda no hace caso, porque el aparato lo tengo aquí dentro. Está aquí dentro, ahí en una esquina. ¿No ves? 23,3 y 23,4. O sea que el aparato lo tengo dentro, en aquel lado. Uy, que me caigo. Lo que iba a decir, 47% de humedad, 23,4 grados. Hace unos días de miedo. Bueno, pues nada, esto aquí, pues hoy le toca collejones y brócoli. Entonces, ¿qué hago yo? Normalmente yo no lavo las verduras, porque si llueve en vez de vez en cuando, pues se lavan y no suelo lavarlas. Pero ahora sí, hace ya tiempo que no llueve, y ahora sí lo hago. Ahora las lavo ahí debajo, las enjuago, y aquí he puesto esta rejilla, y aquí se van escurriendo yo partiéndolas y arreglándolas para ponérselas a los pájaros. ¿Lo veis? Mirad qué buenos collejones. Las hojas y todo le gustan, ¿sabes? Estas hojas le encanta. Vale. Otra cosa. Aquí tengo lo de los rábanos, que esto no vale nada. Esto aquí se ve que está aquí de la sombra esto, poca luz o algo. Y se van para arriba. Esto se va para arriba y esto no hace nada. O sea que nada. Fuera, fuera. Olvidaros de lo de los rábanos. O ponerlo en la calle cuando sea su fecha. Bueno, eso a mí no me preocupa. Yo mientras tenga mi brócoli, mis callejones y mis jaramagos de eso, me sobra. A ver. Mira cómo le da la hembra. Venga, sigue, sigue. No te cortes. ¿Veis? Ahora tengo que quitar los huevos. Tengo
Nuevo día pareja poniendo otra vez. Le acabo de poner los callejones de brócoli y ya están todos dándole a los pajaricos. ¿Veis? Venga, sigue. Pues bueno, eso ya lo habéis visto muchas veces dándole de comer. Bueno, ¿qué más cosas? A ver, que no me acuerdo de nada ya. Ya no me acuerdo de nada. Bueno, antes de nada, una cosa. Bueno, pues... como el otro día grabé y dije que si estaba lloviendo por ahí, que dejase pasar alguna agua. Entonces, hay una suscriptora que se llama Silvia Pellón Gutiérrez, que me dijo que me fuese para Cantabria, que allí había aquello agua para regar toda España. Entonces yo le contesté, digo, sí, sí, sí quería, sí, pero a traerme a anchoa y a conocer a Revilla. Al presidente, que era presidente de Cantabria. Digo, para eso sí quería. Porque vamos, dice así haría yo un vídeo, como me dijo, así haría yo un vídeo, que daría gusto verlo, no sé qué, porque como te los dos igual de chalao, o los dos igual de la chota, bueno, que es lo mismo. Pues anda que no íbamos a hacer bien el vídeo, vamos, porque yo también de política, también tengo que decir unas cuantas cosas, vale, vale. Mira qué. Se ha subido encima, pero la hembra nos ha dejado. Que de política también tengo argumento, vamos, que voy sobrado. Lo que pasa es que si me pusiese a hablar de política, me calentaría y yo creo que terminaría encerrado. Y eso que hay libertad de expresión, yo creo que terminaría encerrado. Entonces ese tema prefiero dejarlo porque vamos, si empiezo... iba a tirar poco por la boca. Porque me aguanto. Muchas veces, no solo con la política, me aguanto con los pájaros, con los pájaros, que podría pasarlo mucho mejor, lo digo yo, pero lo que pasa es que me aguanto muchas cosas y me callo muchas cosas. Bueno, nada, vamos con lo que vamos. Ya está, esto está todo, poniendo huevos por ahí a chorro. Tengo que anillar un puñado de pájaros, 8 lo menos. Mira aquello como le dan a los pequeñujos. Ahí los dos, macho y hembra, así me gusta a mí. Venga, sigue. Ay. Ahí, a ver si tú pie para adelante, a ver qué pasa. Venga, dale. Ahí. Ahí. El macho es de la izquierda, la hembra es de la derecha. Mira cómo le da. Cuando le he puesto lo verde, la brócoli y la eso, que no me acuerdo ahora, los collejones, están dándole. Bueno, nada, venga, lo voy a dejar porque si no vamos a gastar un vídeo aquí en ver cuatro pájaros de comer, que si ya lo tenéis más visto. La respuesta, aquí está, la violadora esta. Esta no es la violadora, esta es la... sí, la del violador. Se le iba a buscar ya otro nombre, pero bueno. Mejor no le busco nombre. Aquí están los cuatro amarillos del violador. ¿Qué hice el otro día? Metí el macho aquí, el violador amarillo, para que ella pusiese ahí... Y si quiere seguir criando los pájaros, dándole de comer, pero no, él no quiere. Él no quiere pisar a la hembra, sí, pero criar pájaros no quiere. Dirá, bastante tengo yo con esto, porque como está con esta, y tiene también cuatro pájaros, que tenía cinco y uno se lo pasé a otra para que estuviese más compartido. Pues nada, allí no quería darle de comer y me lo pasé para acá. Fue meterlo aquí en la jaula esta y empezó a darle de comer a esto. O sea que nada, voy a hacer otra cosa. Esperaros, que voy a coger el pájaro y mientras voy explicando. Bueno, para que veáis, mirad el pájaro, el violador. Vamos a meterlo y os explico. Esto yo creo que lo va a pisar rápido. Bueno, hablamos y mientras si la pisa, pues bien, que no, nada, ya se está cachando la hembra. Mira, yo la conozco yo, el sistema, como va. Hala, ni cantar ni nada, directamente. ¿Para qué vamos a dar más rodeos? Claro, él no quiere comer a los pájaros, porque tiene los otros ahí, que están más pequeños, y dirá, esto que aquí me tienen a mí de aquí, de... Y este no se acuerda, de la hembra sí se acuerda, pero los pájaros no. Este, él dirá, esto fue un ligue de verano. Ahí va. Ahora sí canta. Tira, súbete. Nada. Bueno, ¿qué quiero hacer con esto? A los pájaros no le da de comer, ¿de acuerdo? A los pájaros no le da de comer, vale. Pues ahora voy a hacer otra cosa. De todas maneras, la hembra, este chento para atrás, me va a tirar los huevos ahí de celo en la rejilla. Pues, ¿qué vamos a hacer? Os lo explico.
Que yo creía que iba a poner hoy, por eso le he puesto el nido. Anoche le puse el nido. ¿Qué vamos a hacer para que ya no se olvide de los pájaros? Cuando esté para poner el primer huevo, por la noche, a última hora, le voy a meter el nido. Lo voy a colgar ahí como si estuviese el nido metido, ¿no? Eso por la noche, a última hora. ¿Qué pasa? Por la mañana, a primera hora, pone ella. Yo vengo por la mañana, cuando haya puesto, cojo el nido, fuera. Sin nido, ella se dedica a criar sus pájaros. Por la noche, ¿qué hago? A última hora, le casco el nido. ¿Qué pasa por la mañana? Ella pone otro huevo ahí. Pues nido fuera y huevo fuera. Así hasta que le quite todos los huevos. Dejarla en cuba, no puedo dejarla en cuba, porque si no se olvida de los pájaros. Cuando tenga los 4 o 5 huevos que haya puesto, pues miro por ahí alguna pareja que me coincida con ella. Que me coincida con ella. O hay, si hay varias parejas, pues reparto los huevos, o se lo echo a toda una y los otros los junto. En fin, a ver si puedo aprovechar la postura. Lo idóneo sería que él le diese de comer a los hijos y ella hiciese la siguiente postura. Pero claro, al estar el macho con 2 hembras con pájaros, pues pasa esto. A otro macho lo mismo si lo hacen, le dan de comer a esto y luego, cuando esto ya lo hubiesen comido solo, pues se lo puedo pasar a aquello. Pero bueno, ¿qué lo voy a hacer? Si le pongo nido de noche, se lo quito por la mañana y a ver si puedo salvar algún huevo. De todas maneras, me lo va a poner en la rejilla. Y me lo va a romper, porque si lo pone en la rejilla no lo rompe. ¿Qué podría poner? Como dice, ponen por ahí una toalla abajo. Tú pongo una toalla, lo va a poner de mierda a los pájaros, que va a ser un asco todos los días. Entonces, no. Podría poner la toalla por la noche y por la mañana coger el pájaro y sí, podría hacerlo. Pero yo pongo el nido y si quiere ella que lo ponga dentro. Y si no quiere, pues mira, pues nada, no pasa nada. ¿Que recupere algún huevo? Pues lo reparto por ahí o se lo echo a alguna hembra, ya veremos. Pues lo que os quiero decir, para que lo sepáis todo al detalle. Ahí lo voy a pisar en el suelo, míralo. Súbete arriba, que te quiere llover. Ahí. Otra vez para abajo. Ahí no te escapas. Los bicharracos están ya criados. Parece que están en el nido y no se ven bien, pero si tienen el tamaño ya, como los padres, tienen el tamaño. No sé cómo crecen los pájaros todo tanto. Y eso que está la hembra sola criándolo. Pero es que fijaros aquí. Fijaros aquí que 4 bichos hay. El otro está por ahí escondido. Bueno, así os podría enseñar un montón. Ahí está el otro. Bueno, vamos a ver más cosillas. Aquí tenemos apuntado. Aquí apunto yo cuando con prisa, la pareja, cuando empieza a cubar, cuando saca, bueno, sí, más o menos. La que le cambia algún pájaro, pues se lo pongo. Esta, por ejemplo, tiene uno de la 4, el número 011, ya está a lo anillado. Entonces le he puesto que este pájaro, que es de la 4. La que tiene, el pájaro que tiene la 3, un pájaro de la pareja 4. Luego lo paso a limpio. Esto es lo que tengo yo aquí, pues de, como digo, de la tercera división. Esto es de tercera división, todo. ¿Veis? Y ahora tengo aquí, cuando lo paso ya a primera división. Aquí es para pasarlo ya a primera división, ¿lo veis? Primera división, la variedad, pues lo pondré timbrado. No voy a poner variedad porque son todo lo mismo, timbrado. Macho vaca, 0.32, hembra gris, 0.17, la primera pareja. Primer macho, si luego le cambio de macho a la hembra, pues segundo macho pondría aquí segundo macho. Igual que aquí, primera hembra, si cambio de hembra en la pareja, pues segunda hembra. Huevo, pa, que yo ahí no voy a poner nada. Si ponen 4, como si ponen 5. Pues sí, nacido, sí, pongo 4 pájaros. Vale. Y poco más, poco más. Si muere un pájaro, tampoco voy a poner uno de baja. A mí eso no me interesa. Hombre, si mueren muchos pájaros, tienes que controlarlo. Pero si muere un pájaro esporádico, yo no voy a poner, se ha muerto uno. Pongo eso y luego pongo aquí 4, pues cuando lo aparte de los padres, número de anilla. ¿Lo veis? Pues ya está. Esto lo hice el otro día. Esto hice 20 hojas, como van dobles. Que las hojas van dobles. Son para 40 parejas, este libro. Y este es 15 hojas, que son para 30 parejas. ¿Lo veis? Esto lo llevé a una imprenta de esas, de SU. Y ellos te hacen la fotocopia por los dos lados y te lo encuadernan, ¿lo veis? Este de 15 hojas, que son 30 parejas, pues me parece que vale unos 4 euros. Unos 4 euros. Y este que hice de 20 hojas, que es para 40 parejas, pues me costó 6 y algo, porque también compré el permanente este para marcar los pájaros.
O sea que ya sabéis, para 30 parejas, unos 4 euros. En una oficina de esas de Seúl lo llevé para hacerlo. Vale, eso para primera división. Aquí, pues también he comprado unas casuchas. Pinzas de estas también para pillarle la brócoli o lo que sea. También son muy manejables. Total, me iba a comprar de estas y llevarle una pinza de estas en algunos sitios 1 euro. O cerca del euro, pero en algunos sitios 1 euro. Que tampoco la tenía. Y esto, pues mirad, esto vale 0,95 y van 6. Sale a nada, a 16 céntimos sale cada una. De 16 céntimos. Aquí están los chinolis también viéndolo. Los chinolis ya no sé lo que eran. Los chinolis son más caros ahora que la hostia. Y las 6 pinzas las mismas, el mismo paquete, la misma marca, todo. 1,60 creo que era, 1,60 o algo así. 1,65. Muchísimo más caro. Esto lo compré yo en tienda de todo a 100. Y ya os digo, sale a 16 céntimos. Sale bastante barato y son muy prácticas. Para pillar lo que queramos. Más cosas. Ah, este va para Villarreal Canalla. Bueno, ahora cuando ahora se lo diré. Cuando me ponga a anillar ningún pájaro, lo voy a hacer. Vamos a anillar algún pájaro para que lo veáis. Mirad también lo que me he traído. Voy a enseñaros. Bueno, ponemos el paquete. Palo para jaula de metro. Vamos a sacar uno, que sea aquí de aquella manera. Verás que me cambia el móvil, que yo con la izquierda hago mejor. ¿Lo veis? Palo para jaula de metro. Para cuando eche los nuevos, para que tenga bastante posadero para pararse. Ellos que no son de esos palicos corticos que llegan a mitad de jaula. Esto es para la de metro, ¿lo veis? Palo es fuerte, me gusta. De aquí donde tienen, no tienen mucho donde esconderse los piojillos. Está todo abierto. Y aquí tiene en la punta un bocado. Y vosotros diréis, ¿para qué ese bocado que tiene ahí en la punta? Pues la jaula de metro, cuando tú metes el palo, por ese bocado, apoya en el hierro de atrás. En el alambre de atrás. Y al apoyar en el alambre de atrás, ¿qué pasa? Pues que el palo pues no se parte. Vosotros imaginase que si no tuviese eso, pues como es tan largo, pues el palo podría partir de aquí. Del peso y el uso. Entonces lleva esa mueca ahí, que es la que entra en el alambre de atrás. ¿Lo veis? Como si eso fuese el alambre de atrás, pues entonces entraría ahí en la mueca, se tendría apoyo. Y ahí tiene un apoyo. Vale, esto vale a 50 céntimos más ha costado esto. Hay otros como estos de madera, pero de madera vale 1,80 cada palo. O sea que me he traído esto, lo he visto bueno. 50 céntimos me ha costado cada uno. Bueno, aquí he puesto el móvil como he podido, pues no, hasta ahora con el trípode. Mirad, tengo que anillar, de momento he mirado, 8 pájaros de 2 nidos. Mirad, ¿lo veis? Aquí hay 4 para anillar y aquí otros 4. Estos 4, por lo que yo veo y estoy viendo, son los 4 blancos. Ya sabéis que los blancos se miran aquí. Aquí, al lado del pecho, estos cañoncicos que salen aquí, le estoy haciendo así con la mano, con el dedo, que sean blancos, que no sean amarillicos. Entonces, al ser blanco, es un blanco. Bueno, pues tengo que anillar otros 4. Y son los 4 blancos por lo que veo. El padre es amarillo y la madre es blanca. El padre es amarillo, aquel que estaba enfermo, que grabé vídeo, si os acordáis, que se puso malo. Pues ese es el padre, mirad cómo están los pájaros. Bueno, voy a coger la anilla, vamos a anillar alguno. Ya comento una cosilla. Bueno, como ya sabéis, no voy a explicar más veces, ya lo he explicado en varios vídeos. Cogemos los 3 dedos estos largos, los ponemos a la par, los pillamos aquí con la punta de la yema y metemos la anilla. ¿Lo veis? Los ponemos para lejos, metemos la anilla. Damos un poco para atrás, nos aseguramos que hayan pasado los 3. ¿Han pasado los 3? Pues lo agarramos con la punta del otro dedo, le tiramos para atrás despacio y pasamos el último dedo. Lo pasamos y ya está, pájaro anillado. Bueno, para que no se haga el vídeo muy largo. Esto es que quiero decir una cosa. Mi amigo de Aviario Canalla dice que va a hacer un vídeo, que quiere hacer un vídeo anillando pájaros. Y yo estoy muerto de ganas por ver ese vídeo. Porque vamos. Con lo tope que lo veo para anillar los pájaros, me estoy riendo ya antes de ver el vídeo. Y digo, estoy deseando, hazlo que estoy deseando de verte anillar pájaros. Que digo, vamos. Digo, o sea, tiene que hacer un vídeo viral. A ver si me deja que patrocine yo el vídeo. Porque tiene que hacerse un vídeo viral.
Dice que se pone a anillarlo y que empieza a sudar. Y más está la mujer con él. Adiós. Y empieza, ay, que le hace daño. Ay, que le hace, ay, ay, que no sé qué. Ay, 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 ay. Digo, madre mía, empieza a sudar. Y tú, para anillar un pájaro. Mira, voy a coger otro. A ver, que le quite aquí los pelicos que tiene. Adiós. Ah, lo que iba a decir. Bueno, ya que estamos, vamos a anillarlo. Y ya os digo por qué anilla vamos. Porque me quedan pocas de las 10. Mirad, ¿eh? Los tres dedos. Y para atrás. Y pasamos el de atrás. Ya está, un pájaro anillado. Y porque tengo aquí las manos por delante, que tengo un cubo aquí puesto. Y me pilla mal. A ver, mirad. Para diario canalla. Mira, yo tengo la solución. De que no te sudan las manos, de que no te pongan nervioso. Te lo voy a poner fácil. Claro. Mira, qué fácil anillar un pájaro. Vamos a poner que este no lleve la anilla, ¿no? Pues mira, mira, canalla. Que tengo bastante anillas de esta, ¿eh? Te puedo pasar unas pocas. Aquí tengo la anilla que te hace falta a ti. Esta anilla es la que a ti te viene bien para anillar los pájaros, para que no sudes, para que no te pongas nervioso. ¿Lo ves? Coge la pata, no hace falta que eches los dedos para atrás ni nada. Te lo voy a explicar bien, luego no me vengas, ¿qué tal? Mira. ¿Eh? Le da este dedo para adelante y ya tiene anillado el pájaro, canalla. ¿Eh? Con este ni va a sudar ni nada. ¡Hala! No dirás que no lo he explicado bien. Esta anilla es para gente patosa, como el canalla. ¡Hala! Hombre, patosa no, quiero decir. El hombre es un poco vasto, tiene sus dedos un poco gordos. Yo soy pequeño, yo tengo la mano a razón del cuerpo. Menos mal que ha salido una mano nada más a razón del cuerpo. Si no, vaya ruina. ¿Lo ves, canalla? Pues ya está. Mira que bueno te anilla un pájaro. ¡Hala! Ya está, todo dicho. Bueno, pues ya está. Ay, que me caigo. No sé qué iba a decir. Ahora me quedo en blanco. Ah, ya sé lo que iba a decir. Está poniendo huevo, la segunda postura. No lo sé lo que haré, si dejaré el macho con ella. Por lo mismo, pues no está metiendo la mano cada dos por tres y ponerle la fruta, la verdura, esta. Cojo el macho y a lo mejor lo meto con los hijos. Y aquí no tengo nido en este lado ni nada, pues tengo más sitio para poner la verdura y tal y cual. Y a lo mejor lo paso con los hijos. No es por nada, él lo deja ahí y él lo va a criar igualmente. Los cría igual. Pero lo paso para acá, la hembra se queda tranquilica ahí. Que a veces los machos están muy fuertes de cielo y nada más que van al nido, quieren pisarla. Pues a lo mejor los paso para acá los machos con ellos, una vez que la hembra esté incubando. Y aquí tengo más sitio yo, como digo, para ponerle sus cosas. A lo mejor lo hago. Bueno, pues nada, voy a quitarle los huevos que hay por aquí, que ya mira la hora que es hoy. Ni he comido ni nada todavía. ¿Qué hora es? Las 3 y 7. Y de médico, que si de las vías, que si de esto, que si del auto, que si no sé qué, que si no sé cuánto. El no parar. Pero bueno, no hay que empezar a dar pena, porque si empezamos por las canales, que si es que estoy no sé qué, que si es que tengo no sé qué, que si el otro, pues yo tengo pues, para escribir un libro. Y para hacer vídeos de no de 30 minutos como lo hago. Bueno, estoy a 23. Hacer vídeos de una hora. Pero que esto tiene que ser aparte de lo que uno tenga, porque todo el mundo tiene problemas y todo el mundo tiene enfermedades y todo el mundo tiene cosas. Entonces, mejor no mezclar. Lo de los pájaros con agricultura deportiva o con agricultura agrícola y ganadera, como es la mía, agrícola y ganadera, con todo lo otro. ¿Ves? Mira, estaba el macho ahora mismo dándole a la hembra. Ahora ya se sale. Bueno, pues ya está. Voy a coger el violador y se lo voy a quitar. Esto ya lo he pisado 4 o 5 veces. Se lo voy a quitar y se lo vuelvo a su hembra. Para que le dé de comer a los pájaros, que ella ya está allí ya con ellos, dándole de comer. ¿Lo veis? Esa es la hembra con la que está ahora el violador. Tiene 5 pájaros. Tiene 4 más uno que lo pasea a la otra, pero yo cuento 5. 5 y 4 que tiene con esta, con la primera, ya son 9. Ah, ya se me olvidaba. Cosa muy importante, por el número de anilla que vamos. ¿Veis cómo se me olvidaba algo? Siempre se me olvida algo. Por el número de anilla que vamos, espérate. He anillado 2, tengo que anillar todavía 4 y 2, 6. 6. Y creo que hay más por ahí, pero bueno, vamos a poner que sean 6. Estas las que quedan de las 100. Pues sería como 3, 6. Estas son las que voy a anillar ahora. Sería 97, pero como perdí 3 anillas,
94, 93 pájaros. 93 pájaros llevo anillados. 93. Ahora no me preguntéis, 93 anillados. Anilla 93. Ahora no me preguntéis en el vídeo, Juan, ¿cuántos pájaros lleva ya anillados? Pues me lo hacéis, me lo hacéis. Y mira que lo explico bien. Y me lo hacéis. ¿Cuántos lleva anillados? ¿Cuántos lleva anillados? Pero tú has visto el vídeo, muchacho. Bueno, a ver si ahora me vaya a preguntar alguno de cachondeo, y os mando frío espárragos. Mira, mira, aquí hay 5 pájaros. Fíjate, ¿ves? De todos colores, de todos colores. No sé si hay un gris, 2 píos amarillos, yo qué sé lo que hay ahí metido. ¿Lo veis? Este que está mirando para acá amarillo con eso gris, la cabeza es un moña. A ver si se apreciará bien. Este es un moña. Y en el fondo, el que pega al fondo, el que está mirando con el ojo para acá guiñado, no. El que tiene a su izquierda también es otro moña. A ver, tío moña. Es este. Y que es un pío amarillo. También tiene moña, parece que por lo que veo. A ver. Sale esto. Y ya está. Este es un blanco. Este es un pío vaca. Parece que asoma por aquí. Saca la cabeza. Sí, un pío vaca. Y este, lo voy a decir ahora mismo, un verde. Pues ya está, un pío vaca, un blanco, un pío amarillo y un amarillo con una moña verde. Y un verde. De todo, ¿ves cómo sacan de todo? Y la pareja es esta, la hembra pía vaca con moña y el macho es el hijo del matacán. Que ahora va para allá, porque lo voy a mandar yo para allá. Ahí está. Hala. Sacan de todo, de todos colores. Ahí está. Mirad, mirad, mirad lo que hay aquí, mirad. No para perder, no para perder que lo perdéis. Pío vaca con moña. El otro, dos, no tienen moña. Es un gris con un poco de blanco y un pío amarillo. Y ese otro vaca que tampoco tiene moña. La pareja, la hembra pía vaca, que ahí con tanta hierba que les pongo no se ven. El matacán viejo, el matacán no es uno. Y la pía vaca con moña. La otra compañera de la que hemos visto antes. ¿Lo veis? Pues mira. Y estará poniendo ya, no me acuerdo. Ahora miraré y quitaré los huevos las que hayan puesto. Ya está. Uno de estos tres no es de ella. Voy a mirarlo a ver cuál es. Bueno, ya sé cuál es. El gris ese que veis ahí, ese no es el suyo. Ese gris, que está aquí chupando pantalla, chupando cámara. Ya se ha tirado al suelo. El gris no es suyo. El suyo ya tenía 4, lo tiene otra pareja, no sé la que es, que para eso tengo que mirarlo, que lo voy a mirar. Y el gris ese no es suyo, lo tengo apuntado, que es de otra pareja, de las 7 creo que está apuntado. Bueno, nada. Mirad, mirad, mirad cómo están los del violado. Mirad, esta pareja, esta hembra, la que es de 2016, que lleva con este año 3 años criando, ¿eh? Y de maravilla. Esta el año pasado hizo varias posturas también sola, sin macho. Y crió 5 pájaros, ella sola, ¿eh? 5 pájaros en varias posturas, sola, sin macho. Como digo, este es el tercer año que está sacando pájaros, el tercero. La hembra de 2016, crió en el 2017, 18 y ahora 19. Mirad qué pájaros tiene. Mirad, 4 y los 4 pío Isabela. ¿Lo veis? Mirad qué pájaro. Este con el amarillo que tiene tan fuerte, no hay duda que es un... Aquí se ve más claro en el móvil. Pero es amarillo muy fuerte. No hay duda que es un macho. Es que luego me preguntáis, Juan, ¿una hembra con 3 años que es vieja o está Juan? Una hembra con 3 años ni es vieja ni es joven. También depende de todo lo que se haya, cómo se haya castigado esa hembra criando, cómo la hemos tenido, no sé. Pero ya os digo, una hembra estando sana, estando bien tenida y yo pues, sin problemas puedo criar con ella 3 años. Y es más, voy a hacer una cosa, si no se muere este año no le pasa nada, la voy a dejar por gusto para el año que viene. Para el año que viene. A mí me da igual una hembra si tiene 1 año o tiene 2 o tiene 3. Mientras que la hembra esté sana, no pasa nada. Y el año pasado le saqué, me acuerdo que le saqué también de última una otra postura, que me acuerdo que la última era 5 pájaros. Y los crió de maravilla. Y hizo 4 posturas, ¿eh? La hembra de 4 y 5 pájaros, 4 y 5 pájaros. Todo ella sola. Y ahí está la tía. Todo depende, hay hembras que a lo mejor nada más que han criado 1 año y el año siguiente la echamos a criar y te pone 2 huevos nada más, ¿eh? Se mete en el nido y no te pone.
A lo mejor el año anterior le han apurado mucho a esa hembra sacándole huevos, porque una postura eran claros, otra postura casi se la muerto a los pájaros, pues otra no sé qué, y hay gente que le hace 5 y 6 posturas haciendo casi, sacándole. Luego, claro, tú te llevas una hembra de esas y está explotada a criar. Mientras que tú hagas una postura de pájaro, haga la hembra su ciclo, hace su ciclo, saca, cría, no se castigan tanto, y más si está con su macho, no se castigan tanto como parece. Cuando no se castigan, ¿cómo es? Pone huevos, están claros los tiros, ahora saca y no sé qué, y venga otra postura y otra y otra, y queremos sacar por y no, y es cuando se castigan los pájaros. Y luego también, pues como los criamos, como lo que le echemos, yo qué sé, cuantas mil cosas. Yo tengo alguna hembra, ya os digo. Esa me la quedé y hay alguna por ahí del año pasado, tengo dos o tres más. Y unas están criando y otras no. Pero normalmente crían todas las hembras bien. Todas las que yo tengo crían bien. Ya no sé, cada uno en su casa. O que fijaros, mira ahí. Pájaro. De esas dos parejas, pájaro. Esas tres de ahí, pájaro. Pájaro, esta no tiene nada, tengo que poner el nido. Pájaro, esa la viuda negra. Pájaro. Sacá. Pájaro, la de abajo también. Esta también tiene estos tres, ahí está dándole de comer. Pájaro, 5. La violadora, esta otro 5. Esta 4. Esta pajarico, que son los que estoy anillando, que voy a metérselo. Esta otro 4 o 5. Esta también son los que estoy anillando, que están ahí fuera, voy a metérselo ahora. Esta, pájaro también. Esta no sé si tengo que anillarlo ya o lo que tengo que hacer. Mira, otros 4. Pues ya ves, enseguida tengo que anillarlo. Y esta tiene 3. ¿Qué pájara es esta? La hermana de los violadores de los juniors. Mira, 3 o 4 tiene, 3 pájaros. Esta, ya ves, ha empezado a poner. Tenía 7 meses, no tenía ni 7 meses cuando empezó a poner, pero es que la eché. A mí no me gusta echar pájaros así tan eso, pero la eché porque es que iba a poner de celo en la jaula. Estaba hinchada, tuve ya para poner, digo, ¿sí? Ahora, y la eché. Fijaros si cría en la hembra con 7 meses. Fijaros si cría. Puede el pájaro tener 7 meses y cría perfectamente y está el pájaro apropiado para criar. Y puede tener el pájaro un año y no me entra en celo. Hace nido y no sé qué, y no pone. Se mete en el nido, se sale y no sé qué. Si es que los animales son un mundo. ¿Qué queréis que yo os diga? Ahí la tenéis con 7 meses y criando pájaros. Y estas, porque tengo aquí también la de la experimento Plumosan, pues mirad, creo que esa va a poner el tercer huevo o el cuarto y esta el segundo o el tercero. Enseguida que eso, le echo los huevos y vamos a ver si están pisados o no. Experimento ivermectina. Bueno, nada, venga, corto, que el vídeo se ha ido de 33 minutos y pico. Venga, saludo. Ya está. Este vídeo va dedicado a lo que os he dicho antes, que ahora no me acuerdo del nombre. Silvia Pellón Gutiérrez. Que voy para Cantabria, tráeme anchoas, que aquí también hay. Aquí hay del menú. Pero la de Cantabria tiene que ser mejor, eso seguro. Bueno, hasta luego. Adiós. Amigos de brócoli y de los collejones y de los amargos.